Se ha descartado infracción por violencia psicológica que habría podido realizar el padre o el abuelo. Se ha descartado violencia física. No hay violencia física hacia nuestros pequeños. La Defensoría de la Niñez de la Ciudad de La Paz aseveró que los niños mantienen un fuerte lazo con el padre y el abuelo. Verificar y constatar que existen fuertes lazos afectivos de los pequeños hacia el progenitor y, por supuesto, sin lugar a duda, hacia el adulto mayor, a su abuelo, ¿no? Dos de los niños vivirán con su padre y el abuelo. Los otros tres menores de edad estarán bajo custodia de la Defensoría de la Niñez. Coordinado con los centros de desarrollo infantil para que los más chiquitos de 1, 2 y 3 años pasen a nuestro centro y que reciban este apoyo de estimulación, apoyo pedagógico en todas las áreas, ¿no? En la intervención se verificó que la familia ingresó en una crisis económica y sentimental, el cual derivó en la situación que conocemos. Condiciones de hacinamiento, pobreza, estamos hablando de violencia. Y ustedes saben que cuando hablamos de violencia estamos hablando de un tema estructural. Entonces, también, por supuesto, entendemos por lo que está atravesando esta familia. La madre de los niños que intentó suicidarse abandonó el hogar hace un mes atrás y fue denunciada por violencia contra los menores. Y tiene una denuncia en contra de su persona por ejercer violencia contra los menores. Ahora vive en la ciudad del Alto con su familia y debe recibir terapias. Medidas protectivas, terapia. Lamentablemente han incumplido la terapia y nuevamente la Defensoría está derivando a que la progenitora y el progenitor asuman la terapia psicológica, terapia gratuita por supuesto, con el único fin de fortalecer el rol materno y rol paterno en bienestar de los pequeños.